Hola, ¿qué tal amigos? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa Vidas en Paralelo. Nos encontramos hoy acá en Istadvegen. El número no lo vamos a decir porque es secreto para que ustedes no lleguen después. Hoy comenzaremos ya nuestro programa de lleno. Conversaremos con una amiga muy especial, Alejandra Coloma. Compartiremos todo el día con nuestro equipo de producción para que lleguemos hacia ustedes, hacia sus casas, con la historia de nuestra amiga Alejandra Coloma. Vidas en Paralelo. Hola gente de TVO en Chile, me llamo Alejandra Coloma, tengo 32 años. Estoy aquí en Vidas en Paralelo para compartir con ustedes un poco sobre mi historia y mi vida cotidiana aquí en Malmö. Estoy en Suecia desde el año... Bueno, estamos en Suecia en dos momentos diferentes. Mis padres fueron exiliados políticos y llegaron... Mi mamá llegaron de hecho por lados diferentes, porque mi papá hizo... Se exilió para Cuba, tenía un matrimonio en esa época y se exilió para Cuba, y después de Cuba, bueno, dio muchas vueltas, Unión Soviética, no sé, cosas locas de revolucionario de esa época, que es totalmente entendible. Permiso, Blanquita. La Blanquita también quiere salir. Blanquita también va a mandar un saludo para todos los gatitos de Latinoamérica. ¡Saludos! Mira, y... Así que ellos fueron por vías diferentes, digamos. Mi mamá también en esa época tenía su matrimonio y tuvo... Mi hermana mayor nació en Chile antes del golpe, en el año 70. Y mi hermano nació cuando ya se habían exiliado a Argentina. Y nació en Argentina antes del golpe de Estado en Argentina. Y bueno, tuvieron que irse de Argentina al año más o menos de que él nació, de que llegaron a Argentina. Y o sea, mi mamá y su esposo de la época se fueron a Barcelona, y después de Barcelona ellos ya tenían un contacto de una amiga sueca desde Chile, que los hizo llegar a un campo de refugiados, un asilo, digamos. Y mi padre, bueno, llegó por otro lado, y también, bueno, hubo separación por los dos lados, y ella sí que fue que ellos se conocieron, digamos. Pero fue de exilios por dos lados diferentes. O sea, que aquí se produjo la reunificación de la familia. Bueno, de la familia nueva, de esas familias modernas que existen ahora y que con el exilio existen muchas familias así. Exacto. Porque creo que, supongo que tiene que ver, algo que ver con que el exilio es algo en sí bastante difícil. Y pocas parejas sobrevivieron el recuerdo común, exacto, creo. Exacto. Mira, Alejandrita, ¿y tú llevas todo el tiempo que tú llevas aquí en Suecia? ¿Has estado aquí en Malmö o has vivido en otra ciudad? He vivido en Lund también. De hecho, yo nací en Lund el año 82. Nací en Lund y el año 85, 84, 85 nos fuimos con toda la familia. Mi mamá hizo una propuesta loca en la casa. Vi un artículo de que buscaban una jefe terapeuta para la rehabilitación de niños en Cabo Verde, en la isla San Vicente. Y era la organización que se llama en sueco Rädda Barnen, en inglés Save the Children. Y ella, bueno, vio ese anuncio y tiró la pregunta a la familia: ¿quién quiere irse a África? Y ¡yo! Dije,
Y ahí postuló para el trabajo y le salió el trabajo de jefe de terapeuta ocupacional. Ella era, en la época esa era su profesión, terapeuta ocupacional. Después se siguió leyendo. Tengo una mamá nerd, como dice ella. Excelente, mi hermana Florencia, muy preciosa. Esta es una foto que la representa mucho. Ella tiene una sonrisa muy bonita y contagiosa. Y supongo que David, así como coqueta desde chiquitita, ¿verdad? Sigue teniendo una mirada muy coqueta, muy bonita. Esta foto creo que es de Chile, sí. Esta es una foto también en Cabo Verde con mi hermana Tamara. Súper cariñosa, muy regalona. También era muy regalona a mis hermanos.
Se nota, porque se nota en tus ojitos cuando estás mirando las fotografías que se te vienen los recuerdos a la mente. Sí. Esta foto es de Mindelo en el carnaval, en febrero. Tienen el carnaval más o menos en la misma época que se tiene el carnaval de Brasil. Ya. ¿De qué hay otra imagen? Esta imagen es de París, de hecho. La primera vez que yo y mi papá nos fuimos, hicimos un viaje, los dos juntos, solo él y yo, fue muy bonito. Y fuimos a Italia, fuimos a París y fuimos a Alemania. Bueno, y seguimos conversando con nuestra amiga Alejandra. Ahora vamos a tocar otro tema que no se ha tocado, pero con el equipo de producción ya lo hemos dado cuenta y también por las personas que nos comunicaron a nosotros a la producción. El asunto de la música, Alejandra. Cuéntanos un poquito de eso. A ver, difícil saber por dónde empezar con el tema de la música y cómo empezó. Bueno, para empezar, empezó con la familia, supongo, porque... Mi hermano Maciel es músico, es cantante, guitarrista. Bueno, su papá es cantante, guitarrista. La familia de mi mamá es muy musical. Casi todos los tíos tocan guitarra, cantan. Mi mamá siempre le gustó mucho cantar. Y incluso mis hermanos por el lado de mi papá también son... Mi hermano Max y mi hermana Marcela son músicos, percusionistas. Mi hermano toca la guitarra también, creo que está tocando el 3 también, toca, bueno, mucha percusión. Y mi hermana Marcela, que nació en Cuba, en La Habana, ella es bajista y cantante. Entonces esas son influencias que yo he tenido y yo no me consideré músico hasta muy tarde en mi vida. Me demoré mucho tiempo en empezar a tomar la música en serio y a darme valor, a decir que no, pero lo mío es algo más que un interés, lo mío es algo más que solamente escuchar y observar cuando la gente toca. Los 4 años que viví en París fueron un tiempo de mucha influencia porque, bueno, el chico con que yo estaba casada en esa época, Ricardo, él es saxofonista y, bueno, para empezar, él tenía como era rápido para ir a poner música, ¿no? Era el más rápido. Entonces él ponía mucha música en la casa, tenía un montón de música. Me siento feliz a pesar de lo duro que puede ser. Las imágenes se ven al revés. Veo más, veo un mundo que se va. Estábamos el otro día cuando iniciamos nuestro programa, que mal me la podríamos catalogar como la Torre de Babel, porque por la diversidad de idiomas, la diversidad de culturas, y personalmente yo también viví muchos años en Estocolmo, y es una gran diferencia el vivir en esta ciudad, creo que es un privilegio. Sí, yo también considero que es un privilegio, justamente por eso, y ahora, como te decía, la parte de esa depresión en relación a la falta de luz y falta de sol. Eso se... En primer lugar, o sea, una persona que trabaja aquí, si no lleva una vida de alto consumo, porque también es una tendencia en este país, porque es un país rico, la gente tiende a consumir a un nivel que le quita libertad. Porque cuando uno tiene costumbres de consumo muy grandes, el tiempo es dinero, el dinero compra todas esas cosas, y eso quita libertad. A ver, creo que el momento más triste, así que recuerdo espontáneamente, fue el principio en realidad. Creo que el principio es, bueno, un poco irónico, el principio y el final. El principio fue durísimo, o sea, la llegada a Suecia fue muy, muy pesada, muy oscura. Llegamos en pleno invierno, además llegamos en el mes de enero, el 91. Y recuerdo la oscuridad, el frío, la soledad. Éramos yo y mi mamá que llegamos, y mis hermanos ya estaban grandes, ya se habían ido de la casa, tenían sus vidas, tenían sus novios, novia.
Y no había, no existía una sensación de comunidad para nada. Éramos yo y mi mamá solas en un mundo frío. O sea, y eso fue un tiempo, digamos, el primer tiempo de mi infancia y mi adolescencia en Suecia fueron tiempos difíciles, digamos, que extrañaba a mi papá, extrañaba Chile, extrañaba Cabo Verde. O sea, como que yo vivía un poco tratando de volver al pasado, ¿no? Me costaba mucho. O sea, un cúmulo de emociones realmente. Claro, sí, y me costaba mucho encontrar una identidad, porque lo primero que me choqué cuando yo llegué aquí fue que la gente me preguntaba, ¿de dónde eres tú? Y yo le decía, de Suecia, porque en otros países uno dice que uno es de donde uno viene, de donde uno nació, y yo nací aquí, me fui muy pequeña de aquí, pero nací acá. Y ellos me decían, no, tú no eres sueca, ¿de dónde vienes realmente? Porque resulta que mi apariencia hoy en día en la cultura sueca todavía no da para ser sueca. Y espero que la próxima generación pueda tener mi apariencia o una apariencia más oscura o más africana o más árabe y aún ser sueco. Como en Francia o países que llevan una historia de inmigración un poco más antigua que Suecia. ¿Y lo más alegre? Y lo más alegre ha sido, la verdad, el último tiempo en Malmö. Esa ha sido, creo que, la época más alegre de mi vida en Suecia. Porque recién, los últimos 2 años de mi vida, he conocido gente que me ha aportado enormemente en mi vida. Que me ha dado un sentimiento de comunidad. Y además, es gente que se han empezado a encontrar entre ellos. O sea, es gente que somos todos nuevos unos para los otros, en realidad. Algunos llevan más tiempo juntos, conociéndose que otros, pero surgió una dinámica de grupo que en este momento no sé cuánto va a durar, porque así es la vida, la gente se separa, está junto un tiempo, pero en este momento para mí ha sido clave, porque he estado mucho tiempo en esa especie de búsqueda de comunidad que la mayoría de la gente la tiene o en la infancia con su familia, o tal vez en la adolescencia, o en la infancia con sus amigos. Pero yo, como he cambiado de lugar, no he tenido ese espacio realmente para tener una sensación de comunidad. Después de mi infancia en Cabo Verde, donde tenía una familia y tenía un grupo al cual pertenecer. Entonces recién ahora estoy pudiendo tener una sensación de que tengo una comunidad, que tengo mi tribu, vamos a decir, aquí en Malmö, y que me gusta Malmö, y que me gusta que en Malmö tengo el mundo.
planes a futuro, es un poco difícil hablar de planes a futuro, ya que el futuro es prácticamente imposible predecirlo, pero puedo hablar de ciertas líneas que he tomado en este último tiempo, que tenía un tiempo de reflexión y con este privilegio del famoso seguro de desempleo sueco, he tenido el privilegio también de reflexionar y de tener un tiempo sin grandes proyectos musicales, sin estar muy ocupada, y he tenido la libertad de empezar a escribir. Y el escribir tanto, porque escribo mucho a diario, me ha llevado a crear un proyecto que es lo que tengo más cercano a futuro, que es un proyecto que mezcla un poco las distintas cosas que me ha gustado, porque yo he hablado mucho de la música, pero a mí también una pasión frustrada, se puede decir, en mi vida es el baile. Y ahora en el proyecto que tengo ahora aquí a pronto, es un proyecto donde voy a bailar bastante. No tal vez un baile súper serio, pero igual es movimiento y es baile y lo voy a pasar bien. Y es un proyecto interactivo de lo que se llama performance, o sea, es como... es un teatro callejero que es muy interactivo, voy a interactuar mucho con el público, voy a entrevistar a gente. Y también voy a hacer cosas locas en la calle que prueba un poco las reacciones de las personas. Y voy a bailar mucho en la calle y voy a hacer entrevistas. Y esas entrevistas se van a lanzar en YouTube. O sea que estoy mezclando diferentes áreas de interés. Aparte de la música, que tengo inquietudes que he tenido mucho tiempo. El teatro, la danza. En alguna parte en mí también tengo una curiosidad... como periodista, o sea, me gusta investigar cosas, me gusta hacer preguntas, me gusta explorar cómo piensa la gente y cuáles son los puntos de vista lo más diversos posible, las diferentes perspectivas que la gente puede tener. Hay que llegar a para mí es un gran desafío este proyecto y es un proyecto muy divertido que me tiene muy entusiasmada. Y después con la música, bueno, a largo plazo mi meta es terminar, finalizar mis temas que ya tengo escritos, conseguir los músicos, grabarlos y después tratar de lanzar un disco, sería ideal, pero bueno, eso está a más largo plazo. O sea que tenemos muchas sorpresas de aquí en adelante con nuestra amiga Alejandra. Alejandrita, mira, en nombre particular y de toda la producción de TV On, te damos realmente las gracias de todo corazón por haber estado el día de hoy con nosotros, haber compartido con nosotros tus experiencias de vida, tu vida, tus cosas íntimas, mostrarnos tus fotografías, haber llegado al corazón tuyo. Y no queda más que, cariño, las cámaras son todas tuyas para que envíes un saludo a toda la gente que te está escuchando en nuestra patria y, por supuesto, Latinoamérica y todo el mundo. Uy, mucha gente. Bueno, un saludo grande sobre todo a la familia que está en Chile. Se extrañan por aquí a pesar de la distancia y de que han pasado muchos años sin que queda un pedacito de corazón allá con la gente que está en Chile, que quiero mucho. Mi hermano chico también, mi papá, el guatón Coloma, mis primas más cercanas, Rocío y Magdalena, y bueno, Chilito, hay mucha nostalgia y me da mucho placer que me hayan dado la oportunidad de desplegarme de esta manera y compartir pedacitos de mi vida y que ustedes tengan el interés de escucharme. Es un gran privilegio para mí. Para nosotros ha sido un verdadero placer, un verdadero honor. Y quedamos entonces, amigos y amigas, en sus casas. Les agradecemos desde acá, desde Malmö, Suecia, nuevamente por habernos permitido ingresar a sus hogares. Un saludo muy grande, Cristian Ponce y todo el equipo de producción. Mi amigo Ronnie, Daniel en las cámaras. Y esperamos entonces el próximo capítulo con nuevas experiencias de nuestra gente que se encuentra radicada en estas tierras. Vidas en Paralelo, TV On Chile, Malmö, Suecia. Adiós, amigos, y hasta el próximo capítulo. Adiós, Alejandra. Jag tog inte på era löften, jag tog inte på era smulor.
Jag tror inte på er självgodhet Att ni ser mig som en like Jag tror på solen Jag tror på jorden Jag tror på elden och på vattnet Jag tror att Gud är naturen Jag säger nej tack, jag finns, jag bryr mig Jag är inte representerad Jag är inte apatisk Jag är kritisk, jag är vaken Jag säger nej tack, jag finns, jag bryr mig Jag är inte representerad Jag är inte apatisk Jag är kritisk, jag är vaken Jag är kreativ och tacksam Jag är lycklig och jag är ledsen Jag tror på fred, jag tror på livet Jag tror på döden Vi är olika men lika Vi kan göra skillnad på jorden Vi är små i universum Men kan dra vårt strå till stacken Vi kan vara en kolumn